Es un vacío que has dejado en tu familia. Y esta canción es para nunca olvidarte. R&B Production, Costa Rica. Ajá, ajá. Para los bikers, es esta canción. Este es el Tiger. Respect. Me complace andar con los grupos demasiados. Se conoce mucha gente, nos tratamos como hermanos. Nos cuidamos todos juntos y internos obligados. Bienvenidos, banda, a un nuevo video. Como ven, nos vamos a dirigir ahorita hacia el Monumento a la Revolución. Son como las 6:15 de la mañana. Vamos a ir para allá porque nos tiene la invitación el Motoclub. Cometió un 13MC que le van a hacer un homenaje a un rodador pues caído en nombre del motoclub. Vamos a ir hacia la Jusco. Ahorita el punto de reunión es allá en Monumento a la Revolución, como a las 7. A las 7 de la mañana es la salida para el Monumento a la Revolución. Pues bueno, recuerden que mi canal se llama Felino Mi Rodada, denle like a los videos, compartan con los amigos, síganme en TikTok como Felino Mi Rodada. Quiero que sepan todos que todos los viernes a las 8 de la noche de Felino Mi Rodada por Radio 1032.1. Ya vamos a entrar al aire, ya falta un poquito para entrar. Y síganme en TikTok otra vez, porque ahorita TikTok olvidamos bloquear la cuenta anterior. Tengo otra nueva cuenta igual. Como Felino Mi Rodadas. Y la página de Facebook Felino Mi Rodadas. Y recuerda que tú como yo eres un rodador activo. Y más que nada, no le tengas miedo a la carretera. Pues bueno, pues ahorita para ustedes van a tener unos minutitos. Para mí va a ser largo el trayecto, quién sabe cómo esté. Ahorita la zona, como ven, que ayer en la madrugada, ayer en la noche llovió. A ver ahorita cómo nos toca la pista y nos acompaña. Ya saben que en la segunda temporada, el exorcista. Así que ahorita, pues vámonos y recuerden que esto no se acaba porque se acaba. Pues bueno, en un ratito más, continuamos el... ¡Uy! El video, va, que ahí fuera. Pues ya nos encontramos aquí el presidente Adrián de Ometioso. También trae una dinamo. Mira, se encontraron los hermanitos. Digo que estoy grabando, digo que se encontraron los hermanitos. To your heart when you say that I want it that way. Tell me why. Mis rodadores activos, ya estamos aquí en el Monumento a la Revolución. Ya están aquí está el presidente de Ometeotl. Ya vienen varios, vienen varios carnales, también de los familiares del carnal fallecido, caído. Pues el monumento siendo testigo, por aquí está, siendo testigo de esta rodada. Muchos carnales ahorita ya se fueron para Huasca de Campo, para la mega rodada de 1200. Nosotros no vamos a ir a esa rodada, vamos a ir a la Jusco. Va a haber alguna dinámica, vamos a desayunar. Y como siempre les digo, que la hermandad está en carretera, en algunas y en las malas, siempre estamos apoyando. Así que ahorita vamos a hacer cambio de toma y ahorita continuamos el video, va, Cami, para. A ver, mi precio, regalan unas palabras. A ver, esta rodada que la estás organizando, tú, a ver, platícanos sobre esta rodada. ¿Cómo estamos, Felino? Sí, el día de hoy estamos festejando una rodada fructuosa, un gran hermano, amigo nuestro, Naoki y yo. Y él hace un año tengo la materia para trascender y seguir rodando, ¿no? Y hoy, con mi familia,
Mérida, Andrea Nao, para apoyar, para hacerle que no quede desapercibido su presencia y su energía que ha sembrado en lo biker, además de ser un gran músico. Y la verdad, pues, un poco sensible la rodada. Agradecidos. Recordarlo, ¿no? Más que nada, lo que le gustaba. Un tipo agradable, siempre sonriendo, siempre tratando de poner el ambiente. Ya digo, era el vocalista de Grupo Nesha, por cierto, lo mando saludos. Ok. Y nada, realmente somos los que debemos estar. ¿Y ahorita dónde nos vamos a dirigir exactamente esta rodada? Vamos a Vizcacho Cusco. Ok. A la albergue Alpino Cusco. A la cabaña Vicky, a desayunar. Y después de eso hacemos una ceremonia en agradecimiento a la conflicto Madre Tierra, incluso toda la familia Nao. ¿Qué motoclubes nos acompañan a ver? Meteo 3 MC presentes, queridos de rodadas, y ahorita todos son prospectos. Los que okay. Están viendo, todos son prospectos para Meteo. Ahorita no traemos ningún invitado de otro MC, justo porque quisimos ser muy privado. Y te invitamos a ti porque la hermandad que tenemos con Felino y Rodadas siempre ha sido. No, será así que, pues muchas gracias. ¿Y alguna recomendación, saluditos que quieras mandar ahorita a los que están rodando ahorita en este fin, este bonito fin de semana? A todos que roden con seguridad, está lloviendo, nunca sabemos qué nos va a deparar el camino, pero les pido que regresen. Pues va que va, suelta, continuamos el video. Sí, va, sí. Sale, gracias. Agradable y maravilloso. Indicaciones, yo creo que todos salen, han salido a rodar, ya saben las señales, ¿no? O tienen alguna duda, o alguien no, con confianza, digo, porque aquí estamos estudiando para el examen y ya, a no reprobarlo. Entonces, ¿sabemos? Sí, sí. Hay una indicación que yo hago en el MC, está en AOC, que es someter. Esta señal significa cambio de carril, al carril al que quiero dar la. Esta es la vuelta, derecha, derecha, izquierda. Y este es cambio de carril, señalo el carril al que me quiero cambiar, ¿va? Entonces, el vehículo o la camioneta o la barredora, ellos van a cambiar de atrás para. Pues ya nos estamos yendo, Así que pues vamos a la foto y recuerden que pues, esto es parte de la aventura con un carnal que nos rebasó en el viaje eterno, así que en memoria de él, pues. Lo que le gustaba hacer, ¿no? Que es rodar en el mundo biker, trepado en su. Esta es su motocicleta, ahorita la trae su hermano. Pues ahora sí que recordarlo, ¿no? Como debe de ser. Pues ya ahorita ya estamos preparando motores y pues bueno, pues la aventura continúa. Ahorita continuamos el video, va que va, cami fuera. My fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when say that I want it that way. Tell me why. One.
from the way that it used to be. Yeah, no matter the distance, I want you to know that deep down inside of me, you are my fire, the one desire. You are. En las noches también las estrellas son mi guía donde voy. Mi motor y mis dos llantas de caminar no se cansan, tampoco mi corazón. Dios marcó para mí este destino, sin importar el calor o el frío, sigo al frente con valor. No sabré lo que pase adelante cuando de este mundo un día me ausente, en mi moto me iré yo. Y este canto va por ellos, los que ya no me basaron, otra ruta ya tomaron, kilómetros avanzaron, sin duda de allá del cielo nos siguen acompañando. No puedo evitar ser un rebelde, como el viento soy un indomable, y en la casa soy lo peor. Ya estamos en aquí, ya para entrar a la Jusco, estamos arriba del Chiflac. Pues ahorita venimos bien, ahorita una moto, esta la Vento, se le apretó la tornillería de los frenos, me parece. Y ya quedó, y ahorita venimos bien. Pues lógico, toda moto, como les acabo de repetir, que el exorcista pues se me asienta, pero pues igual ahí va su hermano. Su hermano ahí adelante se trarrayó igual, y le pregunté porque yo nunca había tenido una moto de esas. Le pregunté, oye, le digo, porque es normal, ya es normal que se siente cualquier moto, dice, porque de su vida, pero es normal, no te preocupes. Y le digo, ah, bueno, entonces pues ya ahorita ya venimos bien. Vienen Live Rave Rider Life viene, como les acabo de repetir, la familia del carnalito caído. Pues sí, ahorita ya tenía rato que no venía para acá, ya también tenía rato que no venía para acá. Ahorita pasamos ahí por el la marca que es Sears, por ahí, aquí de Perisur. Y recuerden que pues cuando estuve en lo de los Transformers, pues ahí me vine, pero en metro. Ahí. Ya nos encontramos ya también andan por acá. Ahorita el exorcista empezó a hacer una falla, las revoluciones se subieron, pero me pregunto.
alto, que ha de ser por la altura, porque ahorita ya se mantuvo ahorita, y entonces ya le iba a hablar a mi mecánico que viniera hasta acá por mí, pero al parecer vamos bien, nada más fue como que se mareó, pero pues ya se mantuvo. Hasta dije, ay, no manches, dije, otra vez sin gasolina, pero no. Exactamente, chequeé ahorita la gasolina, y sí trae. Para que... Pues vámonos. Porque sí, ya se mantuvo. A lo mejor puede hacer que estaría sobrecalentado, pero lo dudo, pero bueno. Ahorita el chiste, que recuerden que es parte de la aventura, y todavía esto no se acaba porque se acaba. Va a acabar, te continuamos. Va a acabar. Bye. Yeah. You are my fire.